Hola a todos, bienvenidos a esta nueva rutina de Pilates. Hoy les traigo una rutina enfocada en activación de glúteos. Ya sabes que los glúteos forman parte de este famoso término que nos encanta, que es el core, ¿ya? Entonces, glúteos fuertes para un core fuerte. Además, vamos a estar activando isquiotibiales y musculatura de la espalda. Así es que vamos a empezar acostado boca arriba. Te vas a acostar sobre tu espalda. Tu cuello va a estar largo. Curvatura neutral. Ambos pies en el piso. Y revisa que estés asentando toda la planta de tus pies. Abre tus deditos para que se agarren de ese mat. Y tus brazos van a estar aquí en el piso. Te aseguras de que tu columna esté en elongación. Vas a inhalar. Exhala, simplemente vas a enrollar tu pelvis hacia arriba y sueltas. Y lo vamos a hacer 8 veces solo como para hacer un calentamiento de ese movimiento que vamos a hacer ya más profundo. ¿Ok? Más adelante. Inhala, exhala. 2, 3. Cuando eso enrollas la pelvis, tratas de juntar tu pubis con tu ombligo. 4, 5, 6. 7, una más, 8, inhala, sostienes. Recuerda que tus rodillas están activas, no quiero que se estén abriendo o cerrando, ¿ok? Manténlas alineadas a tus caderas. Ahora sí vamos a elevarnos a shoulder bridge o puente. Vas a inhalar, exhala, elevas pelvis. Aquí súper importante, no quieres hacer un arco, ¿ok? Quieres mantener una sola línea como una tabla desde tus rodillas, tus caderas y tus hombros. Tu musculatura abdominal está activa, cerrada aquí en el centro. Tus glúteos están activos, recuerda que es el foco de la rutina de hoy, y femorales también. Tu cuello largo, inhala. Exhala, bajas vértebra por vértebra y haciendo para arriba tu pelvis. Es lo último que tomas, ¿ok? Inhala, lo hacemos 4 veces más. Exhala, eleves. Bajas. Inhala. Exhala, elevas 3. Presiona la planta de tus pies al piso. Cuello largo. Y empiezas a sentir la activación aquí y bajas. Vamos, inhalas. Exhala, subes. Que no se abran esas rodillas y bajas. Inhalas, exhala, elevas, te vas a quedar arriba. Y en esta posición, manteniendo pelvis alineada todo el tiempo, vamos a empezar a marchar con las rodillas. Vamos, subes a mesa, bien flex y bajas. 1. Aquí el reto está en mantener conectado tu powerhouse. 2. 3. 4, que no se baje esa pelvis, que no pierdas alineación. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Inhalas, exhala, empiezas a bajar vértebra a vértebra sin aflojar rodillas, ¿ok? Ya de seguro estás sintiendo esta activación. Vamos a hacer una respiración y volvemos a subir a shoulder bridge. Inhala. Exhala, eleva. Presiona fuerte tus brazos al piso, conectas. Esta vez vas a estirar tu pierna al techo. Bien flex. Fuerte a la izquierda. Coronilla hacia atrás y bajas. 1, hasta rodilla y subes. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vamos, y 10. Inhalas, vamos, te quedas aquí, conectas, asegúrate de estar conectada y elevas la pierna contraria, vamos, 1. 2, 3, 4, 5,
6, vamos, presiona brazos. 7, 8, 9 y 10. Y regresas, inhalas, exhala, va. ¿Cómo vamos? ¿Me cuentas aquí abajo qué sientes, qué activas? Vamos a elevar las piernas a mesa. Juntas talones, pies en flex, rodillas están abiertas al ancho de cadera. Seguimos con la columna en el piso, curvatura neutral, ¿ok? Presiona los brazos. Puedes tener las palmas hacia abajo o las palmas hacia arriba. Si tienes las palmas hacia arriba, entonces vas a favorecer a la rotación externa de tu hombro y vas a luchar un poquito con que estén cerrados. Así es que si lo puedes tener así, mejor. Vamos, curvatura neutral. En la columna inhala, exhala, bajas. 1, baja talón y subes. 2, aprieta esos glúteos. 3, 4, 5, 6, vamos, 7, 8, 9 y 10. Sostente, inhalas, palmas de las manos hacia abajo. Exhala, vamos a bajar esta vez ambos talones al piso, ¿ok? Y lo más importante es que presiones tu columna al mat. Piensa que estás acostada en la arena, acostado en la arena, y que cuando tus talones bajan, tú quieres dejar marcada tu columna vertebral en esa arena, ¿ok? Vamos, inhala, exhala, bajas. 1. Y sube. 2. 3. 4. 5. 6, vamos, 7, 8, vamos, presiona esa columna, 9, última vez, y 10, y bajas pierna por pierna, ok, seguimos, vamos a elevarnos de nuevo a shoulder bridge. Vas a presionar tus brazos al piso, tu cuello está largo. Con tus pies, mira cómo te sientes. Tienes que buscar un punto medio entre que tus pies estén muy lejos de glúteos y que estén muy cerca, ¿ok? Entonces busca tu punto medio. Inhala, exhala, eleva pelvis. Talones fuertes al piso, ya sabes. Acomodas tus pies, conectas tus caderas con costillas y elevas pierna al techo. Esta vez en punta. Fuerte tu pierna izquierda y glúteo. Vamos a hacer elevaciones. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y bajas. Mantienes. Elevas izquierdo. Vamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1 y bajas, inhalas, lleva brazos hacia atrás, vamos a estirar un poquito esa columna, exhala, bajas, vértebra, por vértebra, por vértebra y regresas, nos vamos a acostar boca abajo. Antebrazos en el mat, cuello largo, piernas estiradas y glúteos apretados. Inhala, exhala, flexionas rodilla derecha y pateas dos veces. 1, 2 y estiras. Vamos, misma pierna. Single leg kick. Mantén costillas cerradas adelante, adelante. Tu pecho abierto, tu coronilla que te jala hacia arriba y tu powerhouse conectado. Baja. Hacemos 5 con el otro lado, ¿ok? Inhala, exhala, vamos. 1, 2, estiro.
1, 2, estiro. 1, 2, estiro. 1, 2, estiro. 1, 2, estiro. Última vez. 1, 2, y estiro. Apoyas manos y te elevas a 4 puntos de apoyo. Acuérdate que esta rutina es súper enfocada a glúteos, ¿ya? Vamos a echar el pause un ratito, solo para compensar esas lumbares en caso de que estén un poquito tensas. Y regresas, ¿ok? Vamos, child pose, perdón, 4 puntos de apoyo. Manos debajo de hombros, rodillas abiertas al ancho de cadera. Vamos a apoyar metatarsos. Recuerda que aquí la misión es mantener tu espalda como una mesita. Tu cuello largo y glúteos hacia atrás. Vas a elevar rodilla derecha sin perjudicar el arco de tu columna. No quiero que por subir la rodilla estés aquí, ¿ok? Mantente. Esto es lo que quieres hacer. Y bajas y subes 2. Aprieta glúteos. 3. 4, 5, ni viento para el piso, sube, 6, no abres caderas, 7, 8, 9, mirada al mat, y 10, sostente aquí arriba, ya estás chiquitas, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, y baja. Hacemos lo mismo con el otro lado. Entonces, aunque el ejercicio sea focalizado y esté trabajando en su mayoría el glúteo, los glúteos, el resto del cuerpo también está activo y es súper importante mantenerlo conectado. Ya sabemos que en Pilates trabajamos el cuerpo de manera integral. Vamos, pierna izquierda. Sin abrir caderas, no quiero que me hagas esto. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y vas. Caminas hacia adelante con tus manos, te vas a child pose. Y te elevas, te vuelves a acostar. Vas a colocar tu pie izquierdo encima del derecho y tus manos por abajo. Si por alguna razón no alcanzas a agarrar tu pierna, puedes agarrar por ejemplo una toalla grande y colocarla en el arco de tu pie y ayudarte a sostenerte de esa toalla, ¿ok? Aquí lo más importante es que esta rodilla jale hacia allá y que tu talón también jale hacia allá mientras tú jalas tu pierna hacia ti. Entonces vas a estirar delicioso, no solamente glúteos, sino la parte externa de tu pierna. Te quedas 40 segundos, no menos de 30 segundos. Y cambias de lado. Puedes hacer esta rutina cada lado distinto, a mí me cuesta un montón este. Puedes hacer esta rutina varias veces a la semana, puedes hacer 10 repeticiones de cada ejercicio, puedes combinarla con otras rutinas que ya están aquí en el canal de Tía TV. La verdad es que ya con tantos videos de ejercicios que hay de Pilates, puedes hacer una mega rutina completa. Así es que cuéntame cuál es tu mezcla favorita, si es que los estás mezclando, hazlo. Como son cortitos, de 15, 20 minutos, realmente se presta un montón para eso. Y bajas. Así es que eso ha sido todo por hoy. Me cuentan
en los comentarios cómo se sintieron, si es que están activando esta musculatura. Recuerda que glúteos fuertes para un core fuerte. Te mando un besito y recuerda que siempre Tía TV te está premiando. Así que para participar en los concursos y ganar premios, solo envía un correo electrónico a concursos@tiatv.com.es con tus nombres completos, tu número de celular y tu número de tarjeta más. Y de ahí, estate pendiente martes, jueves, 7 de la noche para saber si es que ganaste. Todavía seguimos en agosto, el mes del Ecuador, así es que los ecuatorianos somos más fuertes. ¿Te gustó este video? Dale click al botón de suscribirse para que no te pierdas de este y otros programas que de seguro disfrutarás. Solo aquí, en el canal de Tía TV.